Volvemos para la parte final de Idioma Deporte por el día de hoy. Alberto Ferrer Ávila y este servidor Edwin Palma, con mucho placer acompañándoles en el día de hoy, 2 de diciembre, llevándoles, por supuesto, una nueva edición con lo mejor del acontecer deportivo regional, nacional e internacional. Alberto, dejábamos en la parte anterior lo que era nuestra frase del día, la dejábamos en incógnita y dice así, bueno, vamos a repetirla de nuevo para que ustedes le den la respuesta rápidamente. Pueden llamarme genio. Esto lo salía en pantalla. Pueden llamarme genio. Lo decía Nadal, Becker, Federer o Sampras. Vamos a ver a continuación quién lo dijo. Rápidamente lo tenemos para ustedes. El muy modesto Roger Federer. El reloj suizo que acaba de imponerse en lo que es el torneo de maestros escenificado en Londres. Uno, para mí, sin duda alguna, el mejor tenista de todos los tiempos ha sido Roger Federer. Yo creo que su cantidad de títulos lo avalan, a excepción de figuras, por supuesto, como Andre Agassi, como Pete Sampras, como Bjorn Borg y compañía. Pero creo que a nivel de títulos, o sea, a nivel de legado, yo creo que Roger Federer lo que ha hecho ha sido impresionante. Va a pasar al Templo de los Inmortales sin duda alguna. O sea que nos sentimos bienvenidos pues a esa invitación a llamarlo genio. Seguro que sí, seguro que sí. Un genio, al menos en el tenis ha sido un genio y en el mercadeo también, porque ha hecho bastante dinero con explotando lo que es su figura comercialmente. Esto lo dijo Federer en el año 2007, luego de ganar el Abierto de Australia. Así es, sí señores. Vamos a dejar de lado ya lo que es nuestra frase del día. Vamos a entrar en materia de fútbol, porque ya inició lo que fue, o lo que es, una nueva jornada en el torneo Apertura 2011. Ayer, el elenco del Táchira en el duelo andino superó 3-0 a Estudiantes de Mérida, un duelo donde muchas pasiones estaban desbordadas. Por supuesto, veíamos o vemos en pantalla lo que fueron acciones de este encuentro, donde José de Jesús Vera, Chuy Vera, ex técnico del elenco de Táchira, quien fuese santiago al inicio de la temporada luego de los malos resultados, asume la dirección luego de Estudiantes de Mérida, un equipo que ya conocía, inclusive fue jugador activo, cuando fue jugador activo vistió los colores del equipo académico. Aquí vemos parte del accionar de lo que fueron algunos de los instantes del encuentro. Cristian Cáceres marcó un doblete en el 45 más agregado y luego en el 53, y Sergio El Barranca Herrera, quien acaba de ser catalogado como el mejor jugador de lo que fue el torneo la pasada temporada en nuestro fútbol por lo que es de los premios Fútbol. El Barranca Herrera, excelente jugador, el colombiano, marcó por lo que fue el equipo tachirense. Una buena victoria para el equipo del Táchira, que sigue sumando enteros luego de arrancar muy mal lo que fue el torneo Apertura 2011. Tenemos la jornada para el día de hoy. Mineros se enfrenta al Petare, Llaneros al Lara, Caracas Fútbol Club al Zulia Fútbol Club, el Carabobo al Zamora, el Anzuategui a El Vigía, Trujillano se medirá con Tucanes y Estudiantes contra Aragua Fútbol Club. Sin duda alguna, todo parece indicar que el Caracas-Zamora va a ser el encuentro más atractivo de la jornada dominical. Recuerden que este domingo el fútbol nacional, y por supuesto también los invitamos a que asistan cívicamente y con la familia y con los amigos a lo que es disfrutar de la fiesta del fútbol nacional. Vamos a pasar a otras latitudes, nos vamos a Europa, Alberto, porque también hay jornada en torno a lo que será el fútbol internacional en España. Rápidamente tenemos algunos de los encuentros más importantes para lo que será el fin de semana, Sevilla-Getafe. Este partido será el lunes, pero será el más atractivo de la jornada, recordándoles que en este momento la diferencia es solo de 3 puntos entre el Real Madrid, líder en este momento en la tabla, y el Barcelona. El Madrid, por cierto, se medirá ante el Sporting de Gijón, equipo que le venció en la pasada temporada. De igual manera, el Barcelona lo hará ante el Levante. ¿Qué crees tú, Edwin? ¿Qué pasa? Estaban a 6 puntos, ahora a 3. ¿Qué crees tú? Danos un pronóstico. Bueno, Barcelona-Levante también es bien, pero bien interesante. Levante, que comenzó inclusive siendo líder en esta temporada, se mantiene en los puestos europeos. Bueno, bonito partido. Sin duda alguna, el Barcelona a echar el resto y el Madrid a mantener la consistencia que ha mostrado en esta segunda temporada desde que José Mourinho ha asumido las riendas. Nos vamos a Inglaterra. Rápidamente tenemos por allí lo que serán los encuentros más interesantes de lo que es el balompié. Y tenemos que el Manchester City se medirá ante el Norwich City, el equipo Citizen, con una diferencia bien importante. Sí, también tenemos en cortos de Fórmula 1 que Pastor Maldonado ha sido confirmado para la próxima temporada nuevamente con el equipo Williams. Sí, señores, Pastor Maldonado, él, por supuesto, el piloto venezolano, perdón, que viviera esta temporada con el elenco de lo que es la escudería Williams. Su primera temporada en Fórmula 1, lamentablemente no se le dieron los resultados. El FW33 no pudo superar las expectativas en torno a ingeniería se refiere. Y de esta manera Pastor tuvo una temporada para el olvido. Esperemos que ya con una nueva zafra, con mayor experiencia, pueda volver por sus fueros y quizás tener una mejor actuación en el próximo año. Recordemos que Pastor ha sido campeón 2 veces en la GP2. El contrato con la empresa petrolera venezolana establece que tiene que tener un piloto venezolano en los próximos 5 años. Y esperemos pues que Pastor aproveche esta oportunidad tan grande que ha tenido para estar en la máxima categoría del automovilismo mundial
y este año sí, pues, pueda demostrar la calidad que sabemos que él tiene. Así es. Vamos a finalizar este programa hablando de tenis, mis amigos, porque a partir de hoy se va a dirimir quién será el nuevo campeón en la Copa Davis. Lo cierto es que Argentina y España ya todo está listo. En Sevilla se medirán en lo que será la finalísima de Copa Davis en primera instancia. El primer encuentro lo escenificarán nada más y nada menos que dos amigos del alma, como lo son el número 2 del mundo, Rafael Nadal. Parece mentira decir el número 2 del mundo a Rafael Nadal, enfrentándose a uno de sus mejores amigos, lo vemos en pantalla, al argentino Juan Mónaco. Inclusive practican juntos en torneos ya de máxima competición. De igual manera, tienen el mismo entrenador, para que tú veas cómo, más o menos cómo es la familiarización entre estos dos grandes jugadores. Aquí vemos a Del Potro, a Juan Martín Del Potro, quien se enfrentará a Feliciano López. De igual manera, Nalbandián se medirá ante David Verdasco. Bonitos duelos, sin duda alguna, estos careos de lo que será la final de Copa Davis. El histórico favorece a España, ha ganado 3 veces y Argentina en ninguna oportunidad ha podido imponerse. Pero esperemos, pues, ver una sorpresa y que las estadísticas están hechas para romperse. Así es, una serie de pronósticos reservados. Creo que España tiene un poco más de contundencia, pero tenemos que ver cómo puede venir Nalbandián, que a mi parecer es el factor X en esta serie, el que pudiera estar siendo el outsider por parte del elenco argentino. Ya para cerrar el programa del día de hoy, Edwin, tenemos que reportarles que en la ciudad de Puerto La Cruz se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Nacionales con un colorido espectáculo en el estadio Alfonso Chico Carrasquel. Los atletas venezolanos, pues, se dispusieron a celebrar esta cita anual que tenemos de Juegos Nacionales en nuestro país. Así es, y esperemos que tenga continuidad esto. El llamado es, por supuesto, al Ministerio del Poder Popular para el Deporte, al Comité Olímpico Venezolano, para que no se pierda de nuevo lo que es la fiesta colorida, lo que son los Juegos Nacionales venezolanos, que tenían 4 años sin estar en lo que era la cúspide de lo que es el deporte nacional. Por cierto, en varias partes de nuestro país se van a estar escenificando competencias en Maracaibo, específicamente en el Gimnasio de la Victoria, en el Palacio de Combates de San Francisco, entre otros lugares también va a haber competencias. Nosotros nos vamos a despedir por el día de hoy y, por supuesto, por esta semana, mis amigos. Ha sido un inmenso placer, como siempre, en nombre de Alberto Ferrer Ávila y de este servidor Edwin Palma, llevarles un recorrido por las diferentes disciplinas deportivas. En nombre de todo el equipo técnico y de producción, nos despedimos hasta una próxima edición de Idioma Deporte. Que estén muy bien y feliz fin de semana. Hasta el miércoles.